¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saluda su amigo Son Jackie. Bienvenidos a un episodio más de la campaña de Assassin's Creed. Y bueno, el día de ayer, si se dieron cuenta, estuve como loco streameando este juego en YouTube, obviamente. Y bueno, pues vamos a la misión ahorita principal. Y bueno, el día de ayer yo me aloqué en serio, transmitiendo en vivo. Y bueno, me he estado alocando bastante, subiendo bastantes y diversos juegos. Si se dan cuenta, ahorita pasan al canal, hay una nueva campaña. Hay más bien nuevas campañas, nuevos juegos, juegos ya terminados también. Y bueno, voy a estar subiendo como loco estos días los juegos, con nada más con que termine ya de jugar todos estos, que son bastantes. Ya, lo que me interesa es terminar los viejos y empezar ya con nuevos. Y bueno, la super serie hardcore pinta bien, hasta ahorita no he muerto. Pero bueno, eso es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que ustedes pasen aquí un buen rato, gente. Y se vengan y se diviertan, se desestresen, salgan de lo cotidiano. Salgan de lo cotidiano. Que vengan y disfruten un día más aquí en el canal, que sea de su agrado. ¿Qué pedo? ¿Qué? Vas a matarlo. No puedo matar. He visto antes, desgraciado. Vale. A minutos estoy más convencido de que es el momento ideal de que exorte. ¿Por ese puto qué se cree? Muévanse, cabrones, órale. Bueno, eso es lo chido, que aunque no ponga para derribar, no me puedo caer, ¿no? Que en el otro Assassin's Creed uno iba y se caía. Aquí ya no. Y bueno, estuve un ratito aquí haciendo eso de estar salvando ciudadanos y cosas así. Y pues te van dando un poco de dinero. Ya ven como te tengo una espada muy buena. Acá estás bailando el tucanazo. Bailemos con el tuca. Bailemos con el taco. Bailemos con el tuca. No, frieguen. Bueno. Bueno, aquí andamos, ¿no? Al fin y al cabo. Ay, ¿y dónde cruzo? Por allá, papá. Y siguen bailando con el tuca. Bailemos con el taco. ¡Órale, este güey! ¿Qué? ¡Bájate! ¡Órale! Ya he tenido bastante. No me gusta sentirme atacado. Ok. Bueno, también estuve matando guardias. La verdad, no me caen bien los guardias. ¿Y aquí qué pedo? A ver, antes. A ver, espérate. ¿Puedo rellenar municiones de una vez? A ver. Rellenar todo. Órale. A huevo, como ven, tengo bastante dinero. Estuve comprando bastantes cosas, pero en habilidades, pues obviamente no tengo nada. No sé cómo se consigue. Creo que se consigue con las misiones, así que voy a estarlas haciendo, pero y mientras. ¿Qué es esto? Ay, que paren las imprentas. El cabrón, no te ayudo. Son como misiones secundarias. Y bueno, gente, si a ustedes les gustaría un día que juegue con ustedes en algún juego así que ustedes tengan, yo con gusto lo hago. Espérame, carnal, espérame. ¿Qué es este, qué, güey? Ok, ahí está. Ok, aquí la gente se aloca machín. Bueno, esta de la Revolución Francesa se les alocó machín todos. Pero bueno, vamos a darle a la campaña, gente, y espero que les guste. Y bueno, si ustedes están jugando Assassin's Creed Unity, ahí me pueden dar consejos. Porque la neta, bueno, yo sé que es como los otros. Y ahí está, estoy matando a diestra y siniestra nada más por puro pinche gusto. Pero a ver, ¿dónde carajos está eso? Ah, no friegues, está aquí. Vamos para adentro. Obviamente es este pinche palacio, lo que sea.
Y bueno, algo que me gustó del juego, y se los reitero, es que me gustó mucho las gráficas que le pusieron y bastante galleta a todo esto. Y ok, ya conseguí una de esas. Le pusieron bastante galleta a los gráficos. Es como un juego con esteroides. Y bueno, me he dado cuenta que no puedo brincar así ya. No como los otros Assassin's Creed, que estabas así y brincaba de espaldas. Aquí ya no. Aquí sí le está costando galleta querer brincar así. Ok. Obviamente es aquí arriba. Así que... ahí está, ya vi dónde es. Ahí está ese huevón ahí parado. Bueno, vamos a platicar con él y vamos a ver qué quiere y qué se le antoja, ¿no? A ver, nada más un momento, espérenme. Déjenle, pongo pausa. Déjenle... ok. Ahora sí. A ver, jugar, obviamente. Vamos a ver qué quiere. ¿Cuál es la misión? La misión. Ok. Es prepararte en tu posición. Bueno, a ver, vamos a ver cómo... grupo. Vivo para servir. Ok. Ok, la vista de águila ya duró. A ver, tengo que sabotear asesino desde cobertura. No, 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 carnal, no, 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 no. ¿Cuál es asesinato desde cobertura? A ver, huevón, súbete. Vamos a ver hasta dónde llego y de qué manera llego. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ay, güey. Esa no se la sabían, ¿verdad? Este juego, la verdad, le metieron mucha galleta. Y quiero jugar el otro. El otro Assassin's Creed que hay. No sé qué tal esté. Órale, ya me escondo. Ok, ¿qué pedo? ¿Quién se está golpeando? Muchos borrachos. No, puto, pero es que la Juana. Yo la vi con el otro. ¿Qué dice aquí? Ok, bombas. Vencedor cuerpo a cuerpo. Ok. No, pues no lo ven. Es que todo es aquí con calmita, gente. Ya me di cuenta. No puedo andar como en vivo que andaba como los otros Assassin's Creed en chinga. Aquí no. Aquí es simplemente así. No sé cuál es el asesinato de cobertura. Pero bueno, vamos a ver qué me da. ¡No eres tan rápido! ¡Órale! ¡Dale! ¿Y luego? ¿Me escondo? ¿Qué pedo? Guillaume de Roussel ha aceptado generosamente el precio, 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siber. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Valiste verga, cabrón. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cartén! ¿Pero cuándo hay? ¡Se ejecutó! ¡Socorro! ¡Un asesinato! Los canallas. ¡Socorro! Protección. ¿Y bien? Y luego, ¿para dónde tengo que ir, papá? Antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí si Siberg sigue vivo? ¡Mató a Monsieur de la Serre! Ah, necesito robarle. Si
Berg no es el... Ah, no te vayas a matar, ¿eh? Hoy no. Ven. Vamos a saquearlo, puto. Órale, manosealo, mamasea. Cerra la pulsa. Asesinato de cobertura. No, pues no tengo, creo que no, es una habilidad. Órale. Muy chingón, órale. Uy, estos güeyes sí. Ok. No sé qué desapareció. Pero bueno, yo voy a subir, voy a ver qué pedo. Yo apenas estoy conociendo Assassin's Creed. Yo creo que ahí uno comete, creo que, errores al principio. Ya después, con el tiempo, pues uno le agarra la experiencia. Ya se vuelve todo un maestro en el juego. Ya después ya a uno no le cuesta nada el juego, pero bueno. No sé qué es asesinato desde cobertura. Creo que es cuando tienes municiones, ¿no? Así, pistola y cosas así. Pero no tengo yo ni madres de eso. O sea que me lo estoy pelando. Dale, suéltate, papá. No, aquí ya no puedo saltar hacia atrás, ¿eh? Ya me di cuenta. Eso era lo chido, poder saltar hacia atrás. ¿Y luego? ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre más fanático. Uy. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. Ajá, de rojo, acosan a la población, ok. ¿Y luego? Atentos, chicos. René ha encontrado el cuerpo de Mesías Piñón en un patio cercano, apuñalado en la garganta. Órale, papá, sube. Sube antes de que se arme. ¡Antes de que se arme! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, mira quién habla, puto! ¡Cuidado, mendrugo! ¡Herirás a alguien! Órale, papá, te sigo el paso, te sigo. Ahora sí vengo. Ya después de haber jugado ayer en vivo cuántas horas, creo que ya se me quedó el estar jugando así, gente. Y bueno, también sábado, viernes, hoy viernes, sábado y domingo voy a estar jugando en vivo, gente, para todos ustedes. Así que estén listos y preparados. Oye, güey, espérate, me metí por otro lado, que no era. Vas a subir. Órale, puto. Che viejo, güey, ya te gané. Mira, ya lo dejé bien atrás, no más. Soy todo un maestro asesino en el juego. Ay, güey. Che, puto, voy adelante de ti, cabrón. Muchas de facción, qué pedo. Drugo, herirás a alguien. ¡Tras él! ¡Tras él! Órale, pues, que se le quite el culo. Órale, vámonos. Ay, órale, papá. Cúrate. Y luego. Ah, que tengo que a la ver. Esto es el colmo.
¿No vemos a Siber desde hace un año y dejas que se marche? ¡Ay, ay, ay! ¡La pinche sangre en el pantalón! ¡No estaba en un puñetero papel! ¡Esos días la agarró! ¡Sácate una cuátex, papá! ¡Aún no es el momento! ¡Demasiadas variables, demasiados cabos sueltos! ¿Y si volvemos a perderlo? Estará en Notre Dame mañana, según los planes que hemos encontrado. Podrías habérmelo dicho antes. ¿Y con eso qué ganaba, papá? ¿Qué? Nada, interactuar. Bueno, este juego pinta bastante, bastante bien, gente. Yo creo que sí le vamos a echar ganas en vivo. Bueno, a todos, ¿no? Sí me gustaría dedicarle 2 horas, pero sí es bastante friega. ¿Todo marcha bien, amigo mío? Ya sabe para qué. A ver, rellenar todo. Órale. Yo voy a gastar a diestra y siniestra el dinero. La verdad sí me costó bastante estarlo consiguiendo, gente, no les voy a mentir. Entre cofrecitos y misiones así de esas que corren y saquear. No pareces matar y saquear. Es un político. Se considera un gran pacificador. Sí, me costó un huevo y la mitad del otro. Poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su Evre. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestre de la Sej. El hombre lleva muerto 2 años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siber. ¿Visteis a Siber? Sé que estáis decidido a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Monsieur de la Sej contaría para algo, ¿cierto? Sí, no huevo. Así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si no quieres matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. Asesino. Te encomiendo ir al norte. Te encomiendo ir a Notre Dame de París, donde encontrarás a la gente templaria. Ir al Notre Dame. Cabrón. El palacio. ¿Por qué está en Notre Dame? ¿Y me va a salir el jorobado? Le darás la paz, según nuestros preceptos. Descanse en paz. Recompensa 2. Ok, ya tengo 2. Vamos a ver qué consigo con esos 2 puntitos de experiencia. ¿Otros 2? A ver. Sí, otros 2. Ah, cabrón. ¿Y qué es eso de 1050? No sé qué sea. Pero bueno, después lo averiguaré. Bueno. Ya, cabrón, ya tengo. No estoy chingando. Vámonos de aquí. Ok, ya tengo 2 de experiencia. Obviamente voy a ver cómo carajo se consiguen esos. Sí, como que hacen falta. Obviamente ahorita hago otra misión. Aquí. ¿Aquí qué, cabrón? Y bueno, se está guardando, obviamente. Esto es lo que no me gusta, como que la carga, el guardado. Está tardando bastante. Pero nada que me afecte. Pinche violador, puto. Y bueno, vamos a ir a la otra misión, gente. Vamos a ver qué conseguimos. Es una suerte. Y obviamente matar a estos cabrones. Ok. Me gusta estar matándolos, es divertido. Y aquí que... ¿Qué hay un cofre? Ok, ¿y dónde está el cofre? Esos cachondones, mira la mancedita. Ay, espérate, no. Es que es mi marido. Tú déjate, chiquita, querer. Ay, no, es que es mi marido. Se va a enterar. Este amor es prohibido.
Ya suéltate, cabrón. A ver, pues vámonos para allá. Vamos a darle. Ya anduve perdiendo aquí el tiempo. Obviamente me gusta perder el tiempo, ya me di cuenta, me gustó. ¿Y aquí qué pedo? Explorar el café. A Arno le ha asignado la diligencia del café, un antiguo sede. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? A ver. A ver, antes. Quiero averiguar qué tanto hay aquí, pues, de una vez. Creo que es momento, ¿no? Ay, sola señorita. ¿Puedo ayudarte en alguna cosa? En lo que quiera, mamacita, en lo que quiera. Esto conecta con el santuario. Menos ostentoso que la entrada de la Sainte Chapelle, pero es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero sin duda ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. ¿Cómo no, papá? Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. Exacto. Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. Ah, bueno, pues vamos a darle con todo. Vamos a darle a la gastadera, gente. ¿Sí o no? Chingue su madre de una vez que anda aquí. A ver, ¿y dónde? Ay, güey. Mira, ya hay ingresos. Vente, Floni. Mejor para asesino. A ver. Planta inferior, reformar. Los trabajadores, vamos, papá, que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese. Después lo veo, después lo veo. Ok. Vamos a darle con todo, vas a mejorarlo. Los tapiaron una estancia del salón principal. Ahí había algo que podría interesarte. Ese mamá, estos cabrones estaban hasta la madre. Será un placer volver a tener agua fresca. A huevo, ¿eh? ¡Ay! Así como en el Assassin's Creed, en el 2, también había un pinche pozo, ¿no? Que tenía ahí cofres en el fondo. Ok. Durante la reforma encontramos algo en la azotea. A lo mejor te apetece subir a echar un vistazo. Ay, güey, a ver. Los trabajadores consiguieron abrir finales. Una entrada en el sótano. Es un buen atajo para ir y venir de la orilla norte del río. Y está a salvo de miradas indiscretas. Aunque sé a quién podría interesarle. No mames, ese pedo quedó chingón, ¿eh? Ay, güey. ¿Ya? Reforma 5, recuerdos, misiones. Ok, pues ya está ese desmadre, ya. Otro pinche pedo. Ya después veo que hay, ¿no? Ahorita vamos a darle a la misión. Vamos a hacer un capítulo un poco largo, gente. Y obviamente el fin de semana voy a estar transmitiendo vivo. Ah, espérame. No, espérate, carnal, íbamos para acá, carnal. Tranquilo. Está loco, cabrón. Ay, güey, no mames, esto está la madre. Aunque elogio la ingenuidad. No, pues esto sí me va a dejar ingresos, no, y machines. Sí. ¿Por qué no? No cabe duda de que. Bueno, ahí se ve bien. A ver qué tal. ¿Qué tal me sale la mega inversión que estoy haciendo, Vamos a ver por acá. Yo es que quiero conseguir puntos de experiencia, gente, para poder utilizar la pistola y todo eso. Y bueno, vamos a jugar un poco más. Vamos a ver qué tal están las misiones. Una misioncilla más para conseguir
pues más puntos. No más por arriba, creo que es más cómodo, ¿no? Que estos cabrones, imagínense, para estar haciendo tanta gente. No man, los diseñadores de Ubisoft, mis respetos, ¿eh? Los programadores y toda la gente que está implicada, oh, se la rifan, ¿eh? Yo la verdad, ese pedo lo respeto, ¿eh? No me meto. Ok, ay, ay, güey. Ok, a ver, dificultad. Órale, pues échale, papá. ¿Qué plan tenemos? Tenemos... Ya no eres un aprendiz, chico. ¡Ay! La idea, tu propio plan. No te llevaré de la mano. ¡Ay, güey! Te dijo inútil. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos está Dishino? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Oui, monsieur. Bien, con Arpiñón muerto, no quiero dejar nada al azar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque. ¿Una daga a plena luz del día y que me dé muerte al instante? Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor, asesino. ¡Ay, güey! Ah, pues aquí andamos con este pinche trajecito y la verdad todo esto se va a poner color hormiga. Explorar la zona, ok. Un asesinato... Especiales, entras 10... Ok, ¿cuál es la misión? Vamos a ver qué cargue. Oportunidad de asesinato. Oportunidad de infiltración. Bueno, ¿por dónde empiezo? Vamos a bajar. Yo creo que lo primero es bajar. No mames, ¿en serio caes ahí? No se duele esa madre. Y bueno, acá, ¿qué pedo? ¿Viste la expresión de la cara de ese sacristán, gordinflón? Impagable. Se volvió del color de una berenjena. Pensé que se desmayaría. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ven aquí! Voy a trincharte como he hecho con los otros traidores. Y bueno, ¿puedo robar como antes lo hacía? Ah, que no cubre con ese. Pinche costumbre que tengo. Ahí estás, papá. Y bueno, vas a robarle. ¡Muere! O medicina al máximo, ok. A ver. Llave del norte adquirida. Oportunidad de asesinato. Vamos a conseguir todo, ¿no? No le veo gran problema. No ese putos. Uy, no se dice nada. Esto es lo que entrada y salida. Hemos adornado los guardias. Ni se metan, putos, que ahorita puedo con todos. ¡No seas mamón! Le estoy dando tomada medicina y... ¡Ah, cabrón! ¡Pinches controles estúpidos!
Bueno, segunda oportunidad. Dale, papá, dale. Órale, papá, que quiero conseguir todos los logros que se puedan. Bueno, vas a empezar con estos güeyes. Ok, me lo tomo en cuenta. A huevo. Alumno, soy alumno. Ay, güey, me aparece qué rango soy, Y obviamente pues tengo que subir por allá. Obviamente voy a hacerlo por acá. ¿Ya vieron? Siempre hay una manera más simple de todo este juego. Una manera más sencilla de menos complicarse la vida. Órale, papá, sube. No, mamá, ese pedo estaría cabrón, Yo en la vida real ni me aventaba a subir así. Jamás. Y bueno, ¿ahora cómo entro por aquí? Tiene que haber una ventanita. Siempre tiene que haber una ventana. Es entrada a una zona. Ok, canal, ya lo sé, espérame. Ok, ¿por dónde carajos voy a entrar? Ok, ya sé que ya llevo media hora del juego. No estoy ciego. Siempre estoy viendo cuánto he llevado jugando. Pero me urge encontrar esa pinche entrada. Como de lugar. No me digas que es por ahí, por la entrada principal. A ver, vamos a ir para allá abajo y ahorita sigo por acá. Ok, no mames, no te avientes como la otra vez. No llegas. Esos güeyes ahí pateando ahí, ese cabrón. Ese güey robándose el crucifijo. ¿Ya que anda aquí? Órale, putos. Órale, putos. De una vez contra todos, puedo. A huevo. Uno se chinga al otro, yo me chingo uno. Siguiente. Vamos a saquear a ver qué encontramos. La saqueadera al full, gente. La saqueadera. Todo sea por conseguir más puntos de esos mamones. Y bueno, aquí ando ya adentro, como si nada. Ok, espérate, carnal. No mames, todo esto no salió bien como. Espérate, carnal, al chile, escóndete, piérdete de ellos. ¿Dónde me puedo esconder, cabrones? No mames, espérenme, aguanten. Ok, fue una de más. No me puedo esconder, escóndete, papá. Asesinato desde escondrijo, okay.
Vamos a ver si lo puedo matar. No, pues ni pedo. Voy a tener que hacerle así. ¡Uy, qué bueno que se me olvida cubrirme! No, pues no lo puedo asesinar así, escondido. A ver, espérenme, ¿por qué me hace falta este pedo? Voy a saquearlos, ni modo, carnales. A ver qué me dan. Naipes, 18 florines. Ganzúas, al máximo. Ok, ¿qué más? Bombas al máximo. ¿Y este papá qué me da? Ganzúas. 22. Y bombas al máximo. Ay, no mames. Vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. Muere, puto. ¡Huevo! A ver, ¿cómo estuvo este pedo? Si pudiera echarle la mano encima. Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? Está bien, monsieur. ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí. ¡Ven aquí! Hijo de la verga, ¿cómo lo mató? ¡La verga! Dos contra uno. Ese se estaba defendiendo chido, ¿eh? ¿No la puedo saquear? A ver qué me da. Ok, ¿qué es esto? Ok, ah, esto es para subir. Uy. Órale, puto. Sígale. Híncate. Híncate a tu rey. Ok, alumno de élite. Acabo de ascender de rango, ¿eh? ¿Y cómo haciendo yo chingada madre de rango? Bombas de humo. Ay, a huevo, hasta que me dan algo útil. Cabrones. Y bueno, está cerrado por ahí. Obviamente tengo que buscar una pinche salida por arriba. En la madre. En la madre, a ver. Sube. ¿Qué no puedo? Ah. Ay, cabrón. Ok, ahí muere, carnal. Ahí muere. Y luego, ¿por dónde carajo salgo? Uy, antes de que dispare. Denme algo que me sirva, cabrones. Yo nada más aquí estoy para... Hilo, qué pedo, quiero medicina, cabrón. Bombas. Bueno, al menos eso me sirve. Bueno, luego por dónde escaparé. Estoy bien pinche ciego, qué pedo. Tú sabes, papá. Me atacan y así terminan todos, chiquito.
Quiero medicina, cabrones. No, más estos güeyes no me dan nada así útil. Y bueno, ¿por dónde puedo salir? Yo nada más estoy alertando a madres. Órale, papá, ¿no? Ayuda a tu compañero. Soy muy chiles. Soy muy chiles, paras, órale. ¿Dónde carajo salgo? ¿Dónde carajo? Oye, que ya vi. Ok, ahí está indicado. Qué bueno. Y bueno, luego, ¿cómo llego allá? ¿Cómo carajos? A ver. Todo el pinche desmadre aquí. De la guerra, no más. Está cabrón, ¿eh? Órale. No friegues, ¿no? No, no subo ahí. A ver, súbete por aquí. Ah, no, ni madres. ¿Y por acá? A ver, súbete por acá, papá. Órale, pinche tarjeta gráfica, ¿no? ¿Dónde es de mamona? No, ni madres. ¿Cómo mierdas voy a subir? A ver. No, esos pinches caminos super largos que te hacen dar. Pero bueno, vale la pena, ¿no, gente? Este juego, pues más que defectos, encuentras beneficios. Ah, huevo, si hay una aquí de paja, allá es por algo, a ver. Creo que encontré mi salida próxima. A ver. A huevo. A huevo que había una salida. Y una entrada, obviamente. Bueno, vas a salir de la zona. No, pero carnal, bájate. Vámonos, por abajo. Ahí está. Forma segura de bajar. Bueno, ya. Yo ya escapé prácticamente de la zona. Vámonos, 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 vámonos. Ya. Ok. Bueno, hasta aquí le voy a dejar, gente. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir en las redes sociales los videos. Y bueno, ¿qué más me resta decirles? Que bye bye, adiós y hasta la próxima. Y los dejo con esa duda. Adiós.